mientras iba viendo, iba youtubeando, digamos, temas, ¿no? Y está el tema que le dedicas a tus hijas, y está el tema este que te dio, sí, hermanas. Pero también me fui a otros momentos. Y al tema que cantaste con la Negra Sosa, y que en su momento te pusieron como en un lugar de competencia. Sí, sí, sí. Que para vos, me imagino, debe haber sido muy choto, esa es la verdad. Porque una mujer, sí, impresionante, y que vos, que recién empezabas. Yo siempre digo que para mí las comparaciones son siempre odiosas y también injustas. Injustas para los dos lados. En aquel momento de esa comparación era injusta para Mercedes, porque la estaban comparando con una niña que recién empezaba y que todavía tenía mucho que aprender. E injusta para mí, porque me estaban comparando con alguien que tenía una trayectoria intachable y que ya era Mercedes Sosa. Pero bueno. Sí, de alguna manera te sentías honrada, pero al mismo tiempo. Son estas cuestiones de que la gente siempre, los seres humanos necesitamos siempre contrastar. Sí. Para saber si algo es blanco o negro, lo tenemos. Si es blanco, lo tenemos que poner sobre el negro, y si es negro, lo tenemos que poner. Es así. Es una necesidad constante que tenemos de etiquetar, de contrastar. Totalmente. No lo critico, es una forma de ser que tenemos, que a veces nos ayuda a resolver más fácil algunas cuestiones que no las tenemos tan definidas. Pero o esa ruptura de estructura, justamente, ¿no? Claro. Para aquellos más conservadores, alguien que les mueve el tablero, y bueno, busquemos por ese lado. Pero habla bien de vos. Perdón que te voy cambiando de tema. No, pero dale, me dale. Parece que está bueno. Habla bien de. Dicen que uno es también por los amigos y por lo que va generando en el entorno. Sí. Y que te llamen a hacer duetos, que vos hayas hecho un montón de duetos. A mí, sí, me gusta particularmente el que hiciste con Franco De Vita. Me encanta. Sí, es hermoso ese tema. Sí. Me encanta ese tema. Después, si me cantás dos estrofas, me muero muerta. Dale. pero también hay muchos otros, ¿no? Hasta te animás justamente a hacer un trabajo al respecto. Así que me parece que hay un capítulo ahí que demostraste con hechos, sí, en donde dice, no, acá está Mercedes, acá está... No, bueno, pasó porque hubo una situación particular donde nos tocó compartir el mismo escenario para el Bicentenario, no, para una... en la Plaza 25 de Mayo. No, esto fue mucho antes de lo de Mar del Plata. Nosotras compartimos escenario, pero no íbamos a cantar juntas ese día, que yo te digo que es un acto patrio. Y tenía que cantar el himno cuando terminaba todo el evento junto con los otros artistas. Yo, sí, no podía quedarme porque tenía otro evento. Entonces canté primero y me iba. Cuando yo me voy, mi auto se cruza con el de Mercedes, y en ese cruce había un grupo de seguidores míos que la insultan a ella. Entonces yo, que no la conocía, que no, nunca habíamos cruzado palabras, le digo a Gonzalo, y me la llevamos a volver a pedir disculpas, porque era una situación media fea. Entonces hablamos con ella y ella enseguida me hizo, cuando me vio entrar, me hizo mención a lo que había pasado. Y le digo, bueno, mira, esto se termina el día que nosotras dos cantemos juntas. Y se termina el mito, y se termina... Porque para mí esas cosas que nunca existieron, o que no existieron en la medida en que se hacían ver, se termina así. Bueno, te estaremos viendo, por supuesto, en el Círculo, un lugar hermosísimo. Sí, yo lo elijo siempre porque me encanta. Aparte la acústica, vos que tenés una voz de la hostia. Sí, sí, igual yo no soy una experta en acústica. Hay lugares en donde me siento... Mira, a veces vamos a lugares donde me dicen los chicos, y el equipo que está puesto acá de sonido no estaba muy bien, y qué sé yo. Yo la verdad es que a veces la paso bárbaro igual, y a veces, claro, en los mejores lugares que te lo venden, la pasas mal. Depende mucho del estado de ánimo y un montón de cosas. Pero claro, el Círculo es un lugar de una energía maravillosa. Bueno, allí estaremos, por supuesto. Y bueno, sigo en esta línea temporal, ¿no?, de tu vida. Y la verdad es que has estado en los lugares en donde cualquier artista le llamo, no solo cantante, ¿no? Sí. Artista soñaría. Desde cantar el himno con la gente de Copa Davis, es, sí, decir, con, sí, el seleccionado de tenis de nuestro país, hasta con el seleccionado de fútbol, que lo has hecho en varias oportunidades, cantar, sí, el himno nacional argentino, que no es cualquier cosa. Has estado con el Papa. Digo, un montón de cosas que son, a la vista, simbólicamente muy fuertes. Sí, sí, es cierto. Sí, se ¿cómo haces para manejar internamente todo eso? Bueno, yo tiendo a pensar, si me llaman para hacer esto es porque, bueno, alguien pensó en mí, en que yo podría hacerlo. Y si alguien cree que yo podría hacerlo, bueno, tengo que demostrarle que puede estar en lo cierto. Son situaciones difíciles porque muchas veces... A mí me tocó, por ejemplo, cantar la Serrat en un homenaje en el... Serrat, ahí está otro dueto que vi ayer. Ese dueto fue acá en el Rex, el que está en YouTube. Pero después hicimos con Niña Pastor y Lila Downs la apertura de un homenaje a Serrat, en donde se lo elegía Personalidad del Año, no me acuerdo dónde había sido, en Las Vegas creo que fue, y cantamos La Saeta. Entonces digo, es un temón que yo escuchaba de muy chica, pero era difícil la circunstancia porque además lo tenías a él como espectador, claro, junto a un montón de gente que, claro, era de la industria grandes.
Y ahí se te cierra un poquito ahí como la bueno, boca del estómago. Ahí es como que me convierto en otra que naturalmente no soy y trato de creérmela y de tratar de encontrar a esa persona que pueda estar a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Te permitís imaginar y nos permitís imaginarnos ese momento en donde pisaste el escenario, pero pisaste con fuerza realmente el escenario? Sí. Y en donde, no quiero profundizar mucho porque es un tema largo, pero en donde por ahí dijiste, yo no me vestí de china, yo me vestí de gaucho. Sí, sí. Y hoy eso tiene mucho sentido hoy y recobra sentido hoy porque estamos en un año en donde las mujeres también estamos pisando, sí, diciendo lo que queremos y lo que no queremos. Sí. Entonces me parece que está buena esa imagen cuando empezaste a revolear el poncho con tu hermana, que por otro lado también digo, che, qué buenos padres que han sido tus viejos. Bueno. Como, me emocionan esas pequeñas cosas, sí, digo, sí, todavía sí, sí, me emocionan sí, ciertas cosas. Qué lindo tema. Digo, qué bien que los han criado tus viejos a ustedes. Porque tu hermana, uno podría pensar que en algún momento haya sentido celos, porque más allá de vos ser Sol, sí, y ella sí, Nati, digo, vos empezaste a crecer mucho, uh-huh, y ella a la par todo el tiempo alentándote. No, pero digo, ella porque no lo decidió, no lo eligió. La diferencia es esa. Digo, porque Natalia, no hubo digamos, celo, no hubo envidia. En su formación, en su lugar es una persona muy, muy plantada, no es una persona... Si vos decís que tiene más carácter que vos. Tiene mucho más carácter que yo. Eso es. Bueno, pero podía haber sentido celos como hermana de que sí, tu viejo por ahí deje de estar un poco con ella por acompañarte a vos en algunas cosas. Claro. O tu viejo hoy por hoy cuida a tus nenas. Sí, porque sí, vos no, digo, evidentemente los han criado muy bien. Y digo, todo eso echó raíces, uh-huh, para que vos pises con fuerza y con nada de edad, porque tenías, sí, ¿cuánto? Cuando pisaste Cosquín tenía 16. Cosquín tenía 15, sí, el primer Cosquín 15. Y después, bueno, seguí. Yo creo que tiene mucho que ver también los reflejos de las familias. Vos nombrabas hoy una situación interesante que estamos viviendo las mujeres, pero yo creo que no es posible salir a la calle a decir algunas cosas cuando de las puertas para adentro no se respetan. Yo lo que siento es que se ha perdido la formación de una familia, siempre tuvo a la mujer como un pilar fundamental. Quizás porque aguantaba cosas que no tenía que aguantar ni hablar, y quizás porque también tiene una fortaleza la mujer por ser madre, por tener un amor, digamos, inagotable. Yo me vi siempre reflejada en mi bisabuela, que fue una mujer que a los 17 años se vino de Italia, que en el camino hasta acá se perdió el zapato y se vino descalza con dos hermanos y bueno, vino a hacer la América, supuestamente la pusieron a juntar maíz y ella de una punta al otro del surco cantaba porque jugaba un juego para ver si le ganaba el resto en la carrera. Mi abuela después, que es su hija, mi mamá. Yo creo que las mujeres tenemos con qué ganarnos el lugar. Tampoco sé si de igualdad, porque por algo somos dos géneros diferentes. Y está bueno eso. Pero sí creo que hoy hablaban justo en un medio. Yo creo que la capacidad la tenemos, ¿no? Y también creo que hay mucha gente que valora esa capacidad. Entonces, creo que hay que dejar, digamos, la limosna es para justamente los que son incapaces. No sé si me explico. Sí. Me parece que las mujeres que han sabido ganarse el lugar han sabido ganárselo. Y, por supuesto, proteger a quienes están pasando momentos difíciles y a los más débiles, sobre todo a los niños, que a mí me asusta mucho a veces cuando pasan situaciones muy, muy complicadas, porque ellos son realmente quienes después se convierten en adultos y que continúan con todo esto. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con que no sé si es el hombre o la mujer, somos todos con las mismas posibilidades de hacer montones de cosas, con la misma capacidad de amar y con, sobre todo, la misma capacidad de recibir amor. Tenemos una oportunidad hermosa de transitar un camino y de transitarlo con todos los sentimientos bien despiertos, ¿no? Los olores, los colores, la música, todo. Sí, pero bueno, con la esencia como... Y despierto por la vida, o sea, disfrutar cada cosa, cada totalmente, cosa que nos ocurre, y aún en las malas entender que es parte del camino, que si no existiese, si no tenemos esa mala, tampoco tendríamos la buena, ¿no? Pero con la esencia como hilo conductor, que es el que para mí te sigue sosteniendo, digamos, afectivamente, y que siempre remitís y que hace que vos seas Soledad hoy. ¿Nos podemos ir con algunas estrofas? De lo que vos quieras. A ver, mira, vos me pediste no se olvide. Todo cambia, ya lo sé. Pero hay cosas que no se olvidan,
No, y me voy a olvidar, no pretendo ser distinta. Metí la pata más de una vez, lo sé, pero yo nunca te olvidé, porque eres de esas cosas que por más que pasa el tiempo no se olvida. Esos besos que me diste no se olvidan. Hay que tener mala memoria. No se olvida. Por más que pongo a remojar mis huellas, no se quitan. Y eso no se olvida. Y ahí empieza él, ¿no? Franco De Vita. Inolvidable, gracias. Gracias a vos.